Muy buenas tardes, estimado auditorio. Soy el profesor Adán Garrido de Artes Visuales y en esta ocasión nuevamente vamos a hablar del tema número uno, sección número uno, semana uno, donde vamos a hablar de nuestras imágenes en el entorno. ¿Sí? Entonces, venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 18 y al respecto debemos de entender primeramente que las imágenes tienen su razón de ser y su principio básico. Por consiguiente, nuestro compañero Máximo ahora nos va a explicar. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero debemos saber que las imágenes han existido desde siempre. Un ejemplo es en la prehistoria, que en las cavernas los antiguos hombres querían explicar sobre en las imágenes pintadas en sus cavernas sobre su vida cotidiana y lo que llevaban a cabo a diario. Bueno, primero para formar una imagen, lo primero que necesitamos es el punto, después la línea y por último la figura. Bueno, les explicaré unas imágenes que he traído. Aquí se puede ver un elefante. Bueno, el autor quiso interpretar muchas piernas. Hay personas incluso que dicen que son 12. Pero el autor lo que quiere es engañar tu mente. Ese es el punto del autor. La siguiente muestra un hombre. Se puede ver de perfil o de frente. También es algo. El autor también quiere engañar tu mente. Es el principio, pues, de la imagen. Se ve que se ve al frente y se ve de perfil. Bueno, a continuación mi compañera Elizabeth les presentará el siguiente tema. Buenas tardes. Las imágenes dependen de nuestra percepción, sobre todo del sentido de la vista. Es por eso que existen las leyes de la Gestalt, que son un principio básico para comprender las imágenes del mundo. A continuación, mi compañera les explicará el siguiente tema. Buenas tardes. Para nuestra percepción, las imágenes son muy importantes, ya que llegan a confundir la mente mediante varios puntos, y es por eso que se ha creado un fenómeno llamado apofenia. La apofenia es un fenómeno psicológico consistente y simultáneo, vago y también aleatorio, consistente principalmente percibido erróneamente por una imagen, conectando patrones o conexiones o los dos al mismo tiempo, o datos sin sentido. Este término se le llama visión de términos sin conexiones, y por lo cual se acompaña con explicaciones concretas sin sentido.
por lo regular estas se utilizan para hacer acertaciones religiosas o paranormales, como se muestran en las siguientes imágenes. En la primera imagen se muestra cómo las personas creen que alrededor de esa mancha está la Virgen de Guadalupe. En este caso, las personas que tienen apofenia o este fenómeno, entre más personas creen en esto, se va creando algo más verídico cuando realmente es una mancha que se creó por el tiempo que estuvo ahí. En la siguiente imagen se muestra unas montañas rocosas donde se supone que si pueden percibirlo, hay una boca, una nariz y dos ojos. Esto en realidad no es una cara, sino simplemente son las aberturas que ha hecho al pasar el tiempo. Y en la última imagen se muestra un fósil en la luna, por lo cual esto es algo ilógico, ya que realmente ningún animal ha pisado la luna y pues por lo cual no se podría hacer un fósil de este gravedad. A continuación, mi compañera les va a decir el siguiente tema. Buenos días, yo les voy a hablar de la figura fondo. La figura fondo, como dice el título, la ley, habla acerca de que las figuras tienen un punto y un final. Las personas tendemos a hablar acerca, a buscarle un sentido a las imágenes, a que tengan algo de qué hablar. Hay una figura muy famosa que, desde mi percepción, yo la veo como dos personas que están a punto de besarse, pero algunas personas lo llegan a ver como una copa o una persona cayendo. Estas figuras a veces sí, o siempre están en blancos y en negros, en grises. Es muy tendente de la mano del tema de mi amiga de lo que estoy hablando. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre un tema, una ley interesante e importante, la cual es el acompañamiento de figuras. Esta ley consiste en que de la percepción de la mente puede agregar líneas, ya sean verticales, horizontales o diagonales. A este fenómeno también se le conoce como fenómeno de cierre. En esta imagen podremos ver que refleja unos círculos los cuales tienen tres líneas como división. Muchas personas suelen percibir que es un cubo. También estas imágenes, cuando tienden a relacionar estos tipos de rasgos con figuras que han visto cotidianamente en su vida. En la siguiente imagen, perciben, es una serie de, podríamos decirlo, triángulos cilíndricos, en el cual están acomodados de una forma que podemos notar que como que forman una circunferencia alrededor de ellos. Siguiente. En la siguiente es una serie de dibujos que al unirlos y darle cierta forma podemos ver que forman un árbol, pero en realidad esa imagen no existe. En esta son círculos que están cortados y son líneas que están incompletas, lo cual hace que percibas un triángulo invisible, el cual no existe, solo que tu mente se engaña con estas figuras. Y en la siguiente son una serie de círculos en el cual al momento de ponerlos en cierta alineación dan a tu mente a entender que es, podríamos decirlo en esta imagen, una cara sonriendo, lo cual no es así, ¿no? Eso sería todo el tema. Bien, para terminar, la percepción es muy importante, la mente suele engañarte. Pero así como las imágenes también nos representan en algunas animaciones, en tu vida cotidiana, tantas cosas que te pasan desapercibido, que tiene que ver mucho con la mente. Nuestra mente es poderosa, pero al mismo tiempo estamos hablando de artes visuales, que estamos enfocándonos a lo que es
la imagen como tal, arte visual. Sin embargo, yo como profesor de artes visuales no solo me enfoco al visual, sino también al sonoro, que es la música. Me meto también al arte, el arte del cuerpo, que es el teatro, que es la danza, etcétera, etcétera. Varios tipos de arte. Sin embargo, es muy importante comprender antes, como artes visuales, en este bloque número uno, lo que es imagen entorno, saber de dónde sale todo esto, por qué. Entonces, ya como lo dijo nuestro compañero Máximo, en la prehistoria, a través del punto, la línea y la figura geométrica, y de ahí todo el inicio de las imágenes en el mundo. Ahora es digitalmente y ahora se llama píxel. Primero lo tenemos como punto, ahora como píxel. Pero así como estas cosas, todo lo creado en el mundo. Entonces, pues muchas gracias, estimado auditorio. Somos la Escuela Secundaria Técnica número 18. Y pues bueno, gracias al ingeniero Mandujano, que estamos aquí, y al licenciado Manuel Salgado, que nos da la oportunidad de transmitirnos aquí con todos ustedes. Y bueno, ahora mis compañeros, adelante. Ok, antes de que nos despidamos, ¿verdad? Bueno, yo soy Adri, hoy estuve con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 18, exactamente. Y bueno, antes de despedirnos y toda la cosa, a mí sí me gustaría que se presentaran para saber quiénes fueron los alumnos que nos trajeron el tema. Tenemos a Diana, Rebeca, Ana, Lisbeth, con tu micro, Máximo, y bueno, el profesor Adán. Efectivamente. Bueno, chicos, platíquenme un poquito acerca de, ¿ustedes consideran importante la materia de artes visuales? ¿Quién quiere decirme? Yo pienso que es una muy buena materia. Yo creo que te dan a entender la percepción de las cosas. La música, para mí la música es algo que debe tenerse diario. Creo que si no tuviera... Para mí la música es algo que es de diario porque nos da... Bueno, a mí me da sentido a la vida. Es algo que me da felicidad. Hay personas que lo ven como los pintores que ven felicidad al ver sus cuadros, o sea, yo creo que es algo muy bueno. Pablo Picasso decía que el arte es el sensible tacto de las pinturas, y pues yo creo que es real, de la idea de saber qué es lo que haces. Ok, muy bien. A ustedes, bueno, la compañera ya nos platicó que le gusta mucho la música. A ustedes, ¿cuál es su arte favorita, chicos? ¿Qué les gusta realizar a ustedes? ¿Alguien que quiera platicarme? Pues el cine me parece que es un arte muy bello porque refleja lo que quiere demostrar el autor sobre su obra, o también el teatro, que quiere sentimientos sobre los demás. Y pues me parece muy bonito el que una persona actúe y te demuestre sentimientos. Es lindo. Okay. ¿Alguno de ustedes, chicos, les gustaría trabajar o dedicarse a algo que tenga que ver con las artes? ¿A nadie le gustaría, no sé, ser pintor, ser músico, bailarina? ¿Tú? Ah, ok, ya ver, cuéntanos tu talento. Bueno, no es un talento. Me gusta a mí mucho la música, así como dijo mi compañera. Me gusta a mí cantar, ¿no? Aunque yo... Muchas personas no cantan así como dirías, wow, ¿no? No, cantan genial, ¿no? Pero pues ahora sí que si es tu pasión y te gusta hacerlo, pues sí se puede, ¿no? Yo creo que en cada cosa tiene su arte, así como la pintura, la música, la danza, o sea, todo tiene su arte, su propósito. Cada persona, cada gusto, cada cosa tiene su valor, su sentido. Entonces, pues no sé, creo que esa sería. Muy bien, chicos. Bueno, ahorita nos vinieron a presentar un tema, pero ustedes me imagino que han visto varios temas durante la clase de artes. ¿Cuál es el tema favorito que a ustedes les ha gustado aprender, chicos? Pues a mí me gusta mucho colorear, pero a tonos grises. No me gustan tanto los colores, pero siento que las sombras son algo difícil, pero yo creo que valen la pena mucho hacer sombras. Dibujar es muy bonito y... pues es lo que a mí me gusta. También las danzas. En México hay muchos tipos de danzas. A mí se me haría muy bueno que practicaran algo. Aparte de que pues haces una activación física, pues te diviertes. Hay personas que viven de bailar. Hay personas que puedes admirar. Pues hay una persona a la que yo sinceramente admiro, es Tongolele.
Baila muy, muy bonito. No sé si la puedan ver, pero baila hermoso. Es una bailarina de verdad. A mí me gusta mucho lo que baila. Efectivamente es de las antiguas, ¿verdad? De las vedette antiguas. Muy bien, ustedes dos chicas han estado muy calladitas. Ya las caché. Platíquenme un poquito acerca de qué es lo que les ha gustado ver en la materia de artes. Pues en mi caso serían los dibujos de imitación, ya que no solo empiezas a ver qué tipos de formas tiene, como lo había comentado el maestro Dan, que siempre se inicia con un punto, la línea y las figuras geométricas, sino que al combinar todo esto se crea una figura o una imagen que no solo tiene tu agrado, sino que tiene pensamientos de la persona antes de haber hecho ese modo de arte. Por eso me gusta mucho lo que sería el dibujo de imitación o también el achurado, ya que el achurado nos ayuda tanto como la sombra, sino como un medio de ayuda para tener un contorno más en 3D o en otras cosas. Ok. Por acá, de este lado. Bueno, a mí me gusta, bueno, la figura abstracta está como basada en diferentes figuras que no tienen como una forma y son blanco y negro, eso me gusta mucho. Las figuras abstractas. A ver, platícanos un poquito más acerca de la técnica de achurado, ¿me comentaste? Bueno, la técnica de achurado es como algo, bueno, un tipo de fondo, para decirlo así. Llevan varios tipos, pueden ser tanto de líneas como de, podríamos decirlo, de como muy juntitas a la vez, pero a la vez forman algo entre rayas y rayas para poder conseguir un tono fuerte o un tono claro, depende de lo que tú quieras. Ok, muy bien chicos, pues hemos estado, bueno, ya llegamos al punto de los saludos, ¿verdad? Como un principio se los había comentado, es el momento que ustedes envíen saludos a quienes ustedes quieran, pero también me gustaría que nos dejaran alguna conclusión acerca del tema que nos presentaron el día de hoy. Comenzamos contigo, ¿te parece? Yo concluiría que las artes son algo básico en la vida, ¿no? Algo importante, algo que da a expresar tus sentimientos, tu sentido de ciertas personas, así sea música, danza o pintura, no importa cuál sea, sino que es arte y te da a expresar tus sentimientos. Me gustaría saludar a mi mamá. Patricia. Y pues ya. Pues yo de lo que yo hablé, pues doy a entender que la mente es muy brillante. Llegamos a pensar que las artes no son como esenciales para la vida, pero pues yo creo que sí es muy esencial. Por ejemplo, se nos pueden imaginar varias cosas, pero viene de eso, de algo muy prehispánico, de algo que es para todos. Podemos compartir las artes, son muy buenas, es divertido. Yo concluiría que principalmente las artes nos ayudan a comprender el estilo de la vida. También podríamos decir que aunque no sepas dibujar o algo así, eso no importa. El chiste es de que tú comprendas por qué se hicieron las cosas y que el arte es fabuloso porque te enseña a ver las cosas de otra manera, no solo simplemente por tus gustos, sino porque también ves la vida como es en parte del dibujo. Y le quiero mandar saludos a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? María. Ok. Bueno, pues el arte es como una manera de expresar los sentimientos sin ¿cómo se llama? Ajá, sin saber lo que haces y ya. ¿Tus saludos? No sé si. Bueno, ya le mando un saludo a mi mejor amiga, Jasmine. Jazmín, ok. Bueno, algo que yo me tocó el tema es sobre las imágenes. Las imágenes las podremos ver mucho en nuestra vida cotidiana, diaria, y pues es muy importante las artes porque viene de nuestros principios. Una frase que me gusta mucho del arte es la de el arte por mí, no el arte por el arte. Bueno, le mando un saludo a Edgar, uno de mis mejores amigos. Ok, y por último, profesor. Claro, yo finalizo diciendo que al fin y al cabo el arte es parte de ti, son tus sentimientos, es la expresión de cada ser humano.
pero en todo lo que hagas se transmite y está ahí presente. Como lo dije en el capítulo anterior, que viene con mi otro grupo, de alguna manera las artes visuales son parte de ti y son una manera de expresión. Y de ahí se desprenden algunas otras ramas, como el diseño gráfico, que ese ya es, viene siendo un ámbito laboral, la imprenta, los medios gráficos, la simbología, las imágenes en su gran extensión y en sus formas de expresar, alguna indicación, la señalética, etcétera, etcétera. Entonces podríamos hablar de esto y buscar la manera también de transmitir, pero también el de disfrutar y el también de aprovechar. Entonces yo finalizo diciendo esto y pues bueno, gracias a todo el personal de la Secretaría por esta oportunidad y aquí estamos, la Escuela Secundaria Técnica número 18. Así es, muchas gracias. Ok chicos, pues muchísimas gracias por su participación, yo los quiero felicitar y obviamente no me puedo ir sin antes mandar saludos y agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director de la Escuela Secundaria Técnicas en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas, tanto en televisión como en radio. Yo soy Adri y hoy estuve con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 18. Hasta la próxima. Bye, hasta luego. Bye.